个背景包括一千万的生产方参加，你给三个人开，也是给目标的拉大数的，这拉五大的点，拿我不是那个，你不是你就拉五大十个，那几个拉五大。Eta batez behin nik eskertzen dugu bat momentu honetan garrantzi gehiago bat egin nire bila baino zelan agintari guztiak hemen egon dizan gure lantzak. Zasken batek nik ibilin lantzak puntuan, baina zari taldi asko da, zari asko da Euskal Herrian hasin nintetik. Da nik uste hor, dan dintzako gainera asko lan egin duzue zeuen taldietan, toban eta goban diz. Da nik uste hor, tapurtsua zeuen dintzako bat dela. Da hori beti niot eskerteko dela hemen bertan, museoan bertan zelan, dantzari buruzko erakusketa bat jartzea. Ikusteko gure Bizkaiko dantzak zelan gorde dira eta zelan egin dira. Hori dugu hori ezago garantzi asko, hori dinotena. Eta gero, unki garri hori izabenetan lagun arte asko eta neotea. Eta dantzak azken bat den, izkuntza moduen da. Lehen ditatu zan gauza bat, gure denporako gartu duguna eta ikusten dut gero lako etxiko duguna. Zasken baten, izkuntza moduen, gure ezkera moduen, da, izkuntza bat, zelan, batek ikasten dugu eta hasi errepikatuz, erabiten dugu, eta gainera gure nortasunen zinale bat. Erderaz izateko, primero, muchas gracias por esto, para mi, estoy rodeado de amigos y eso me satisface, es más, me satisface más porque estoy viendo cantidad de amigos que he hecho en la vida, que hace tiempo no lo veía. Gracias a todos por venir. Y luego también, como digo, a las autoridades, porque todas ellas, la Diputación, el Ayuntamiento, las Juntas Generales, también la BBK, el Museo, que ha dedicado una temporada a mostrar a nuestras danzas, para mí es extraordinario. Y luego de las danzas, ¿qué voy a decir? Como he dicho antes, es como en euskera. Se aprende de nuestros padres, se baila y se enseña. Además, son movimientos, ritmos, músicas que ya se bailaban hace años. Yo para mí tengo una imagen clarísima. Hay un dibujo de los más antiguos que hay en el país sobre una bailarina. La pintó un alemán, la dibujó un alemán, Wendis. Y Wendis puso una chica bailando así. Y en este momento, si vamos al Egipto, veremos a las chicas bailando en esa misma posición. Está una cadena, no es una cosa moderna que se ha inventado ahora. Por ejemplo, hay un dibujo de los primeros dibujos más bonitos que yo conozco, que es el Aurescu en Begoña, hecho por Benjamín. Allí hay un alcalde, allí hay toda una estructura y una plaza preciosa, y hoy en día se ha recuperado. Vemos también al mismo alcalde sentado viendo cómo se hacen las danzas. Y vemos además que probablemente haciendo los mismos movimientos, las mismas figuras, las mismas coreografías, con los mismos instrumentos que antiguamente se hacían. Con esto lo que quiero decir es que lo nuestro es nuestra forma de ser, además la danza es algo que se ha hecho durante el transcurso de los años, se ha hecho durante el transcurso por toda la gente anterior nuestra que ha vivido. Nosotros lo hemos recuperado, lo hemos conservado y lo que diría es que lo dejemos como legado a nuestros hijos y yo ya por mi edad diría y a mis nietos. Muchas gracias a ustedes, que se lo hagan.